invitados. Los periodistas deben ser fieles a la verdad. La prensa debe luchar siempre por la reforma y el progreso, no tolerar nunca la injusticia o la corrupción, defender el interés público y nunca temerle a la denuncia del mal. Así somos los periodistas granmenses, entusiastas, comprometidos y llenos de energía, dispuestos siempre a redescubrir el periodismo y sus formas. Y con tales preceptos celebramos el Día de la Prensa Cubana. En el festejo, la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio firmó convenios de colaboración con varias entidades. La Dirección Nacional de la Radio entregó la condición Mérito Periodístico a los colegas David Rodríguez Rodríguez y Concepción Hernández Tamayo. Pedro Vera Portales, periodista manzanillero, mereció la condición Maestro de Radialista. En este encuentro se entregó el carnet de la UPEC a varios profesionales de la prensa y la distinción Félix El Musa a trabajadores con más de 15 años de consagración y resultados en su labor. Fueron reconocidas también las delegaciones de base, jubilados y colaboradores y del periódico La de Majagua. La UPEC quiso reconocer los círculos especializados periodísticos del Ministerio de la Agricultura y el Gobierno. Muy especialmente, se le entregó el premio Rubén Castillo Ramos por la obra de la vida al fotorreportero Luis Carlos Palacios Leiva. En esta cita, que tuvo como escenario el Parque Museo Nico López, organismos de la provincia agasajaron a la Unión de Periodistas de Cuba en Granma. Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido de Cuba y su primer secretario en el territorio, agradeció la labor diaria de la prensa, que con prestigio, respeto, compromiso y responsabilidad informan a todo el pueblo. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.